¿Cómo les va? Bienvenidos a esta jornada de viernes 20 de octubre con un importante anuncio de remates. Hoy vamos a estar en Don Romeo con el gran remate de reproductores en Olavarría, preparándonos también para lo que será mañana en General Hacha, en la provincia de La Pampa, el gran remate del Caldenal, el que organiza Néstor Hugo Fuentes y el cual vamos a estar viviendo en placas los anuncios para este remate. Pero anduvimos en Huinca Renancó, nos fuimos hasta la provincia de Córdoba, al sur de la provincia de Córdoba, con el tradicional remate de Don Benjamín, este séptimo remate anual, no hemos perdido ninguno. El agradecimiento para toda la firma de Don Benjamín, para Gabriel Romero, para Esteban Marín, para todos los integrantes, como así también para la gente de Alfredo S. Mondino, que nos atendió tan, pero tan bien, tanto en el día del remate como en el posterior participamos de una cena tradicional de Don Benjamín. Pero nos vamos a ocupar de los negocios. Toros Aberdeen Angus puros de Pedrigue y después los puros controlados y los registrados. 120 mil pesos tengo, arranco voy. 120 mil pesos, una, 20, dos. Y en 120 mil pesos tengo 30, 30, 40, 50, 50, 60 y 70. 80, 90, 90 no se va, 180 mil pesos tengo, voy una, 180 mil pesos voy dos, y en 180 mil pesos tengo y se van, pero más, nada, 180 mil fue. La señora Elena Becher para Villa Mercedes, un aplauso, muchísimas gracias. 80 mil pesos tengo, Torazo, vamos. 80 mil pesos, 1, 82 y 80, 90, Fede, 100, 110, 10 con 20, 20, 20, 30, 30, 40, 40, no, 130 mil pesos, tengo, voy una, 130, 40, 40, 50, 60 y 70, 70, 80, 80, 90, 200 redondo, no, 190 mil pesos, 1, 92 y en 190 mil pesos tengo, en el más, no espero, se va, no, nada. Arandú, un aplauso, muchas gracias. 80 mil pesos tengo, arrancamos, vamos. 80 mil pesos, 1, 82. 80 mil pesos tengo y se van. No espero, nada, 90, 90, 100, 110. 10 con 20, 20 y 30. 30 se va, 30, 40, 40, 50, no. 140 mil pesos tengo, voy una. 140, 50, no. 140 mil, voy dos. Y en 140 mil pesos tengo una mano. Pero más, nada. 140, Ezequiel Urcade, vamos con este toro, mataco, 100 mil pesos, Huguito, vamos, 100 mil pesos tengo, arrancamos, voy, ¿dónde estás? 100 mil, 110, 10 con 20, 20 y 30, 30, 40, 40, 50, 50, sí o no, 140 mil pesos tengo, voy una, 150, Tati, 50, 160, brazo, 160, no, 150 mil pesos tengo, voy una, 150 mil pesos, voy dos, y en 150 mil pesos tengo este del toro que estamos rematando. 100 modelos, mirá la pigmentación, mirá qué torazo. 150 mil pesos, una, 52. Y en 150 mil pesos tengo y se van. Pero más, nada. Señor Tati Ferrero, mil pesos tengo, arranco, fui. 90, 90 y 100, y 100 con 10, 10 con 20, 20 con 30, 30, 40, no. 130 mil pesos tengo, voy una. 130, 140, 40, 50, 50, 60, 70, Huguito, 80, no. 170 mil pesos, voy una. 170 mil, voy dos. Y en 170 mil pesos tengo un hermano. Pero, nada, Huguito Villa llevó 170. Le recomendamos a todos los amigos la invitación para el sábado próximo, nuestro remate anual de reproductores y vientres en estas instalaciones. Los invitamos a los criadores, va a haber más de 1000 vaquillonas preñadas de 4 o 5 marcas reconocidas de nuestra zona, vaquillonas nacidas acá en el Caldenal Pampeano, recriadas y premiadas en campos de mejor calidad de las empresas propietarias. Va a haber muy lindos lotes, va a haber unas condiciones de plazo muy interesantes, va a haber plazos de 5, de 6, de 4 meses para la vaquillona, el que quiera comprar en un fin de año seguramente que no es conveniente vender, van a tener las posibilidades y vamos a tener más de 150 toros
va a haber Angus, como siempre, de las cabañas que nos acompañan, y también algo de Port Hereford. Los esperamos a todos el sábado 21 a la mañana, hacemos los vientres en los corrales, almorzamos y después vamos a la pista con vaquillona de Pedrigue, toro de Pedrigue y unos 150, 160 toros comerciales. Viene lo más granado de las cabañas nuestras de la zona. Vienen 25 toros de San José de Cano, 25 de Comahue, 25 del Mirador, 14 de La Paz de Huertain. Y después tenemos los Garéis, las dos cabañas, el Paisano y Don Jacobo, con su destacado Aberdeen Angus. Viene Horacio Sorba con doble C, tanto en vaquillona parida como toros, tres negros y tres colorados. Va a estar el Cholo, va a estar la Riojana del amigo Alfredo José Docio, cabaña La Mucurá, La Esperanza de Germán Tapia, Toselli de Alta Italia en Angus y en Port Hereford, y la firma de Alfredo Sesma con toros Port Hereford también jóvenes. Así que bueno, están dadas las condiciones para todos quienes quieran acompañarnos. 50 mil pesos, tengo una elección y vamos. 50 mil pesos, una, 52, 2 con 5, 5 y 8, 8, 60, 62, 2 con 5, 2 con 5, ¿dónde? 62, 2 con 5, 5 y 8, 8, 70, 7, 2, ¿no? 70 mil pesos, tengo a mi derecha una, 70 mil pesos tengo, voy dos, y en 70 mil pesos tengo y se va, no espero más, nada, ¿dónde? 7, 2, 2 con 5, bati. No, 72, 1, 2 y el 7, 2 se fue. Señor Lebec llevó 50 mil pesos, tengo, arrancamos, vamos. 50 mil pesos, 1, 52 y el 50, ¿dónde está? 5 con 2, 2 con 5, Gustavito querido, 5, 8, 8, 60, 62, 2 con 5, ¿no? 62 mil, 1, 2 y el 62 se va, no, pero más, ¿no? 2 con 4. 6, Gustavito. 5. Ya está. 5. 64. 1, 2. Y en 4 fui. Rolly Fortuna para Mataldi. 50 mil pesos tengo. Arranco, voy. 52. 2 con 4. 4 y 6. 6 con 8. Con 8. 8 con 8. No. 56. 6 con 8, Gustavito. 8, 8, 60, 62, 2 con 4, ¿no? 62, 1, 2, y en 62 con 4, 4 con 6, 5, no, 64, 1, 2, y en 6, 4 se va, no espero más, ¿no? Nada, no hay más. ¿Dónde estás? 5, Rolly, 5 y 6, Gordy, 6 con 7, 7 con 8, 8 con 9, ¿no? 68, fui. Oscarcito Rodríguez, finca 4 y 6, 6 con 8, 8, 60, 62, no, 62, 2 con 4, Sergio, no, 62, 1, 2, y el 6, 2 se va, no, pero, ¿dónde? 2 con 4, 4 con 5, Gustavito, 5, ah, 64, 1, 2, y el 6, 4, 5, 5 con 6, 6 con 7, 7 con 8, 8, Oscarcito, 8, 8 con 9, ah, 68 va. Oscarcito, ¿qué número? 50 mil pesos, 1, el 5, 2, y el 52, 2 con 4, 4 y 6, 6, voy, 6 con 8, 8, 60, no, 58 mil pesos, ¿dónde estabas? 50, 60, 62, Sergito, 2, Gustavo, 2, 2 con 4, 4, 4 con 6, 6 con 8, no, 66, 1, 2, y el 6 se fue, ¿no? 8. 69, Gustavito. Ah, 68 fui. Arierti llevó. 50 mil pesos tengo, arranco, vamos. 50 mil pesos tengo, arranco, voy. 50 mil pesos, una, 52. Y en 52 y 2 con 4. 4 con 6, 6 con 8, 8, 60. 60, 62. No, 60 mil pesos tengo, 62, Sergito. No, 62, Gustavito. 64. 64, 4 con 6, 4 con 5, son 3 torazos. 64 mil pesos, tengo, voy una, 64, voy dos, y en 64 mil pesos tengo ese bueno. Pero más, nada, 6, 4 me fui. Agua Blanca, 50 mil pesos tengo, arrancamos, vamos. 50 mil pesos, ¿dónde está? 5 con 2, 2 con 4, 4 con 6, 6 con 8, voy 8, 60, 6, 2, no, 60 mil pesos, 6 con 1, 1 con 2.
2,4, 4,6, 6,8, 8,70, no, 60 y 8, 1, 2, y el 6,8 se va, no, espera más, no, no hay más. Alberti, 50 mil pesos tengo, arranco, voy, 50 mil pesos, 1, 5, 2, y en 2 y 2,4, 4,6, 6,8, 8,60, 62, no, 60 mil pesos, 1, 6, 2, y en 60 mil pesos tengo y se fueron, espera más, nada. Agroganadera, Duto, Gustavito, gracias. 55 mil pesos tengo, arranco, vamos. 55 mil pesos tengo, arranco, voy. 55 mil, 1, 5, 2. Y el 55, 5 y 7, 7 y 9, 9, 60, 62. No, 60 mil pesos, 1, 6, 2. Y el 62, 2,4, 4,6, 6,8, 8,70. No, 68, 1, 2. Y el 6,8 se va. Vamos, ¿cuántos? 50 mil pesos tengo, arranco, voy. 2, 2 con 4, 4 y 6, 6 con 8, 8, 60, 6, 2. 2 con 4, te gustaba el otro día. 4 y 6, no. 64 mil pesos tengo, voy una. 66, 6 con 8, 8, 70, 72. No, 70 mil pesos, una, 7, 2. Y el 70 mil pesos tengo y se va, no espero nada, 2. 2, Osvaldo, 4, 4, 4 y 6, 6 con 8, 8, 8, 80, 82. 2 con 4, 4 y 6. No, 84, 1, 2 y 8, 4 fue. Agroliva, muchísimas gracias, Osvaldo. ¿Qué número? 50 mil pesos tengo, arranco, bote, ya dado. 52, 2 con 4, 4 y 6, 6 con 8, 8, 60, 62. No, 60 mil pesos, 1, 6, 2. Y en 2 y 2 con 4, 4 con 6, 6 con 8, 8, 70, 7, 2. 2, no, 70, 7, 2. 2 con 4, 4 y 6, 6 con 8, 8, 80, no, 78, 1, 2, y el 7, 8 se va, no, espera más, no, no hay más. 7, 8, garrucho, 50 mil pesos tengo, 2, 2 con 4, 6, 6 con 8, 60, 62, 2 con 4, 6 con 8, 70, 72, no, 70 mil pesos, 1, 7, 2, 70 mil pesos tengo y se fue, no, espera más, nada, 70 mil me fui. Señor Norman Cato, 50 mil pesos tengo, arranco, voy. 50 mil pesos, 1, 52. Y en 2 y 2 con 4, 4 y 6, 6 con 8, 8, no. 58, 8, 60, 62. 2 con 4, 4 con 6, 6 con 8, 8, 70. No, 68, 1, 2. Y el 6, 8 se va, no espero más, no. Nada, no más. 68, garrucho. 52, 2 con 4, 4 y 6, 6 con 8, 8, 60, 62. 2 con 4, 4 y 6, no. 64, 6, 6 con 8, 8, 70, 72. No, 70 mil pesos, 1, 72. Y el 70 mil pesos tengo en mano. Pero, nada, 70 mil fui. Garrucho, 70. 50 mil pesos tengo, arranco, vamos. 50 mil pesos tengo, mueva, voy. 52, 2 con 4, 4 y 6, 6 con 8, 8, 60, 62, no. 60 mil pesos, 1, 62. Y el 60 mil pesos tengo y se va, no, pero más. 2, 2 con 4, 4 con 6, 6 con 8, 8, 70, 7, 2, no. 70 mil, 1, 2. Y el 7, 0 fue, no, para más, no. Ay, tarde, mi alma. Mi amigo, el señor Norman Cato. 50 mil pesos tengo, arranco, voy. 50 mil pesos, 1, 52. Y en 50 mil pesos tengo y se van. No espero nada. 50 mil, 1, 2. Y en 5, 2, 2 con 4, perdón, 4 con 6, 6 con 8, 8, 60, 62. No, 62, ¿sí o no? No, 60 mil, 1, 2. Y en 6 se los se fue. No espero más, ¿no? ¿No? 60, Patricio Juni. 50 mil pesos tengo en elección y voy. 55, 60, 65, 70, 75, 80, no, 78. 78, ah, dejás por 5 minutos, pero después cuando tenés que. 75 mil pesos tengo, hoy una. 78, Mike, 80. Llévalo por 2 mil pesos. 80, no, 78 mil pesos tengo, hoy una. 78 mil, voy dos. Y en 78 mil pesos tengo y se van, no, pero más. Nada, 7-8 se fue. El señor Strickland llevó, muchas gracias. ¿Cuánto, muchachos? 50 mil pesos tengo, arranco, voy. 52, 2 con 5, 5, 8, 8, 60, 62, 2 con 5, 5, 8, 8, 70, 7, 2. No, 70 mil pesos tengo a mi derecha, una. 70 mil pesos. 7, 2, ¿dónde estás? 7, 2, 2 con 5, 5 con 8, con 8. 75 mil, 1, 2, y el 7, 5 se va, no, pero más, ¿no? Nada, no hay más.
Estancia Aguas Dulce, muchísimas gracias, Eric. 50 mil pesos tengo, arranco hoy. 50 mil pesos, una, 5, 2, y en 2, 2 con 4, 4 con 6, 6 con 8, no. 56 mil pesos tengo a mi izquierda, una, 5, 6, voy, 2, y en 56 mil pesos. 8, ¿dónde? 8, 60, 62, 64, ¿va? 60, 64, 66, 68, ¿va? 66. Señor Dante More para Villa Valeria, 66. Esos 50 mil pesos tengo, arranco una elección y voy. 50 mil pesos tengo, arranco una elección y vamos. 50 mil, 2, 2 con 5, 5 con 8, 8, 60, voy, 6, 2, 2 con 5, 5 con 8, 8, 70, no. 68 mil pesos, ¿dónde está la izquierda? 70, Dante. 68 mil pesos tengo, voy una, 68, voy dos, y en 68 mil pesos tengo ese barra. Pero más, nada. Mi amigo José Prieri llevó, José, gracias. 50 mil pesos tengo, arranco hoy. 50 mil, ¿dónde está? Que no te veo. 5, 2, 2 con 4, 4 con 6, 6 con 8, 8, 60, 6, 2, 2 con 4, 4 y 6, 6 con 8, 8, 70, 7, 2, 2 con 4, no, 72, 1, 2, y el 7, 2 se va, no, pero más, no, nada. Señor Dante More. Se colocaron tres toros Aberdeen Angus puros de Pedrigue. 140.000, 190.000, promedio 170.000 pesos. Importantísima cantidad de puros controlados. 110, 50.000, 84.000, promedio 65.608. Los poljeres por puros registrados fueron dos. 150.000, 170.000, promedio 160.000. Y los poljeres por puros registrados fueron 29, 50.000, 70.000, promedio 60.793 pesos. El crecimiento de la ganadería y la agricultura se logra con el respaldo de la mejor tecnología. Desde 1973, en Tandil, Agrosierras Maquinarias Agrícolas, concesionario oficial Giorgi, Mainero, Favot, Acoplado Ferrario, moledoras Loito, cortadoras y fertilizadoras Grass Cutter y máquinas y herramientas Motomel, casillas Traimac, silos autoconsumos, galpones y tinglados, discos Ingersoll para todas las marcas, transitando nuestros 45 años con precios promocionales. Agrosierras de Tandil. Encontranos en Facebook Agrosierras de Tandil y te esperamos en Ruta 226 y Falucho, teléfono 0249-442-4518. Agrosierras, maquinarias agrícolas en Tandil. Wallace Hermanos en Azul, miércoles 25 de octubre desde las 11:30 horas. 2.000 vacunos, gordo, invernada y cría. Destacamos 100 vacas con garantía de preñez nuevas, Aberdeen Angus negras y coloradas, parición marzo. 60 vacas con 60 crías, Aberdeen Angus y caretas nuevas. Y además, 12 toros, Angus y Paul Hereford de Cabaña La Fe de Oscar Frías. Te recuerdo, Wallace Hermanos en Azul, miércoles 25, desde las 11:30 horas, 2.000 vacunos y 12 reproductores. Pero una de las constantes de este remate es la importante cantidad, no solamente de toros, sino de vientres, tantos Angus negros como colorados como Paul Hereford. Compartimos las ventas de Alfredo S. Mondino, Cabaña Don Benjamín, Winca Renancó, provincia de Córdoba. 50 mil pesos tengo, arrancamos, vamos. 50 y 60, 70, 70, 80, 80, 90, no, 85, 5, 5, 82, 5, 8, 90, 9, 2, no, 90 mil pesos tengo, voy una, 90 mil pesos tengo, voy dos, y en 90 mil pesos tengo y se va, una excelente madre, 9, 2. 9, 2, 2 con 5, 5 con 8, redondo se va, 102, no, 100 mil pesos una, 100 mil dos. Y en 100 mil pesos tengo y se fueron, pero más, nada, 100 mil pesos me fui. Señor Sebastián Rodríguez Larreta, Cabaña Santa Ser, 50 mil pesos tengo, arrancamos, vamos. 50 mil pesos tengo, arranco, voy. 50 mil pesos una, 52, 50 mil pesos tengo y se va, no espero, nada. 50 mil una, 2, 5, 60, 65, 65, 5. 570 se va, no, 65 mil pesos tengo, voy una, 65 mil, voy dos,
y el 65 mil pesos 70, 75. 75, sí o no. 70 mil, una, dos, y el 7 se fue. Santa Sergio, Seba, gracias. 70 mil pesos tengo hoy una elección. 70 mil pesos una, 72. Y el 70 mil pesos voy en elección y fui, no espero más. 70 mil pesos, una, dos. Y el 70 mil se va, no espero más, ¿no? ¿Seguro? Se va, Santa Sergia. 70 mil pesos, una, 72. Y el 70 mil pesos tengo en mano, espero. Nada, 70 mil, una, dos. Y el 7 se fue. 70 fue, no esperó a nadie. Santa Sergia, tengo arranco voy. 40 mil pesos, tengo arranco, vamos. 40 mil pesos, una. Precio de controlada. 40 mil pesos, una. 42. Y en 40 mil pesos tengo y se va. No espero nada. 40 mil pesos, una. 42. Y en 40 mil pesos se van. Una a las dos. Guarda. 40 mil, una, dos. Y en 40 mil se fue. ¿A dónde? Dos. Cinco, un regalo, gordito. Cinco. 5 y 8, 8.50, no, 48, 1, 2, y en 8 se va. Oscarcito Rodríguez, finca El Capricho, las dos puertas, gracias Oscarcito. 25 mil pesos tengo, vamos a lo que quieran. 25 mil, 6, 6 con 7, 7 y 8, 8 y 9, 30 mil, 31, 31, 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5, no, 34 mil pesos tengo, voy una. 34 mil voy dos, y en 34 mil pesos tengo y se va, no espero, ¿dónde? 34, una, dos, y en 3, 4 se va, no espero más, ¿no? ¿No hay más? Negocio Más Sol para Mendoza, se fueron muchísimos. 25 mil pesos tengo, arranco, vamos. 25, 6, 6, 6 con 7, 7, 8, 8 y 9, 30 mil, 31, 1 con 2. 2 con 3, no, 32 mil pesos tengo a mi izquierda, una, 32 mil pesos, pará un poquito, 32 mil, una, dos, y en 32 mil se va, no espero más, no, nada, 32 mil se fue, 3, 3 sí o no, no, 32, una, dos, y en 2 se fue. Mimo, mimo para Mendoza, negocio Más Sol, 25 mil pesos tengo, arranco, vamos, 25 mil, una, 5, 2. Y en 25 mil pesos tengo y se va, no espero nada. 25, 6, 6 con 7, 7 y 8, 8 y 9, 9, no. 28 mil pesos tengo a mi derecha, una. 28 mil pesos tengo, 29, 9, 30, 30 se va, buenísima. 29 mil pesos tengo, voy una. 29 mil pesos, 30, 31, una con dos, no. 31 mil pesos tengo, voy una. 31 mil pesos, voy dos. Y en 31 mil pesos tengo y se fue. Lo espero. 31 va a 10. 31 mil pesos. Una, dos. Y en 3 uno se va. No espero más, ¿no? Nada, no hay más. 31 mismo, gracias. Mil pesos tengo, arranco, voy. 25 mil pesos tengo, arranco, vamos. 25 mil, una, 5, 2. Y en 25 mil pesos tengo y se va. Lo espero. Nada. 25 mil, una, 5, 2. Y en 25 mil pesos tengo, guarda la colorada, para todo. 25 mil, una, 5, 2. Y en 25 mil pesos tengo y se fue. No espero más. 6. 6, 6 con 7, 7 con 8, 8, 8 con 9. No, 28 mil pesos tengo, voy una. 28 mil pesos, voy dos. Y en 28 mil pesos tengo y se fue. No espero más. Nada. 9. 9 con 30. No. Gordito 30, 29, 1, 2, y el 9 se fue. Redivilla para Mendoza fueron también, muchachos. 25 mil pesos tengo, arranco, vamos. 25 mil, 1, 5, 2, y en 20, ¿dónde estás que no te veo? 26, 6 con 7, 7 con 8, 8 con 9, regales a los que yo. 9, 30 mil, 30 con 1. No, 30 mil pesos tengo, voy una, 30 mil, voy dos, y en 30 mil se fue, no espero más, ¿no? Nada, para Marco Juárez se fueron, 20 mil pesos tengo, 21, 1 con 2, 2 con 3, 3 con 4, 4 y 5, no, 24 mil pesos tengo a mi derecha, una, pará, mirá lo que son,
24.000 pesos tengo, voy dos, y en 24.000 pesos tengo y se van. Pero va 5,6, 6,7, son espectaculares. 8, 8,9, ah, 28, 1, 2, y en 8 se fue. Alibarti, muchísimas gracias. 20.000 pesos tengo, arranco, voy. 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, 1, 20.000 pesos, 1, 22, y en 20.000 pesos tengo y se va, no espero nada. 20.000 pesos, 1, 22, y en 20.000 pesos tengo para todos, guarda que es muy bueno. 20.000 pesos, 1, 22, y en 20.000 pesos tengo, 21, 1 con 2, 2 con 3, 3 con 4, 4 con 5. No, 24.000, 1, 2, y en 24.000 pesos fui. No espero. Sí, la última, llévasela. Angelina, llévasela a la amiga. 5 y 6. 5, Elena, gracias. 20.000 pesos tengo, arrancamos, vamos. 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, 1. 20.000 pesos, 1, 22. Y en 20.000 pesos tengo y se va. No espero. ¿Dónde? 20, 21. ¿Dónde estás? 1. Hola, dale. 1 con 2. 2 con 3. 3 con 4. No. 23, 1, 2. Y el 3 se fue. Pues seña. Darío Oliva, 23, Agroliva, 20.000 pesos tengo, arranco, voy. 20.000 pesos, 1, 22. Y en 20. Claro, cuando ya el ternero va a costar 10.000 pesos. Claro. 20.000 pesos, 1, 22. Y en 20.000, 21. 1. ¿A dónde estás que no te veo? 1. 1 con 2, Germancito. 3. 3 con 4. No. 23, 1, 2. Y en 2, 3 se fue. Sesión de Andarcú. 20.000 pesos tengo, voy. 21, 1 con 2, 2 con 3, 3 con 4, 4 y 5. 5, ¿no? 24.000 pesos tengo, voy una. 24.000, voy dos. Y en 24.000 pesos tengo ese fono. Pero más, nada. Digo, Tati Ferrero, cabaña Don Gabriel llevó. Cuatro vaquillonas Aberdeen Angus puras de Pedrigues, 70.000, 100.000, promedio 77.500. 132 puras controladas, 28.000, 34.000, promedio 30.549. Las más fueron 254, 20.000, 28.000, promedio 21.583. Las poljeres por puras de Pedrigues fueron 2, 48.000, en tanto que las puras registradas fueron 40, de 24.000 a 30.000, promedio 28.500 pesos. Pedro y Raúl Alonso ganados en la Sociedad Rural de Tandil, martes 24 de octubre, 500 vacunos desde las 15 horas. Gordo, invernada y cría. Informes, San Lorenzo 748, oficina A, teléfono 0249-442-9222 o los celulares 0249-154-520481 o 0249-154-669016. Te recuerdo, Pedro y Raúl Alonso ganados, martes 24 de octubre en Tandil, 500 vacunos. Les recomendamos a todos los amigos la invitación para el sábado próximo, nuestro remate anual de reproductores y vientres en estas instalaciones. Los invitamos a los criadores, va a haber más de 1.000 vaquillonas preñadas de 4 o 5 marcas reconocidas de nuestra zona, vaquillonas nacidas acá en el Cardenal Pampeano, recriadas y preñadas en campos de mejor calidad de las empresas propietarias. Va a haber muy lindos lotes, va a haber unas condiciones de plazo muy interesantes, va a haber plazos de 5, de 6, de 4 meses para la vaquillona, el que quiera comprar en un fin de año seguramente que no es conveniente vender. Van a tener las posibilidades y vamos a tener más de 150 toros. Va a haber Angus, como siempre, de las cabañas que nos acompañan y también algo de Paul Hereford. Los esperamos a todos el sábado 21 a la mañana. Hacemos los vientres en los corrales, almorzamos y después vamos a la pista con vaquillona de Pedrigue, toro de Pedrigue y unos 150, 160 toros comerciales. Viene lo más granado de las cabañas nuestras de la zona.
Vienen 25 toros de San José de Cano, 25 de Comahue, 25 del Mirador, 14 de La Paz de Huertein. Y después tenemos los Gareis, las dos cabañas, el Paisano y Don Jacobo, con su destacado Aberdeen Angus. Viene Horacio Sorba con doble C, tanto en vaquillona parida como toros, tres negros y tres colorados. Va a estar el Cholo, va a estar la Riojana del amigo Alfredo José Docio, cabaña Namuncurá, la Esperanza de Germán Tapia, Toselli de Alta Italia en Angus y en Port Hereford, y la firma de Alfredo Sesma con toros Port Hereford también jóvenes. Así que bueno, están dadas las condiciones para todos quienes quieran acompañarnos. Y qué mejor que conocer la opinión de los protagonistas, qué mejor que buscar el análisis con los principales operadores de este remate. Primero, la palabra del titular de la firma consignataria, nos referimos a Alfredo Mondino, y después al administrador de Cabaña Don Benjamín, el señor Esteban Marín Mondino, Garín Mondino. Bueno, el desafío de todos los años, negro, venir a Huinca en este remate tan especial, bien lo decías vos, de la familia Mondino y de la familia de Don Benjamín, un remate bárbaro. Realmente sí, salió muy bien. Es el remate de nuestra familia, porque ya es costumbre, viste, hacerlo así, porque fue el primer remate donde iniciamos nosotros con los remates de cabaña. Y hoy anduvo bien, muy bien. Me parece que los toros anduvieron muy bien. La vaquillona, si no bien, no anduvo tan firme, pero se vendió todo, se vendió bien. Con un conjunto de toros, me parece, de una calidad bárbara, y por eso los promedios que rondaron los 70.000 pesos. Yo creo que rondó los 70.000 pesos el promedio, que es excepcional. Una torada muy buena también, pero muy acompañada por la gente y muy requerido el toro de Don Benjamín. Compradores no solamente de la provincia de Córdoba, de La Pampa, sino que vinieron bonaerenses a buscar los toros de Don Benjamín acá. Exactamente, mucho bonaerense vino a comprar los toros. Mendocinos, sanjuaninos, los toros se fueron de San Luis, a distintas provincias, pero muchos quedaron cerca, que es lo que queremos nosotros. Don Alfredo, ustedes ya llevan varios remates de reproductores, el precio de hoy realmente estuvo muy firme, pero han venido bien todos los remates, el de que nosotros pudimos estar en Villa Huidobro también se vendió muy bien. El de Villa Huidobro muy bien también. La feria de Huicio Menor de Buena Esperanza y el remate de Compañía General de Hacienda, que anduvo muy firme, que es más difícil vender el bafo. Sí, porque es una raza que hay que instalarla. Hay que instalarla, realmente hicimos 56.000 pesos de promedio del toro y no es poco. Urcade Albeno y Compañía, martes 24 de octubre en la Rural de Rauch, 2.500 vacunos y 130 reproductores. Desde las 11, 250 animales al peso, 1.000 machos, 1.000 hembras y 250 vientres. Desde las 14.30, reproductores, 50 toros Angus y Paul Hereford de 3T, Caldenes y El Resuello, y 80 vaquillonas Aberdeen Angus con garantía del Resuello. Informes 02297-442122. Te recuerdo, martes 24 de octubre en Rauch, Urcade, Albelo y Compañía, 2.500 vacunos y 130 reproductores. Bueno, remate tras remate, subasta tras subasta, me parece que Don Benjamín ya está como en la propia casa acá en Huinca Rarancó, porque un remate bárbaro, principalmente con los toros, Esteban. Sí, ya van varios remates, los últimos 6 remates, 7, que hay una demanda muy sostenida de los toros nuestros, que se están bien dando muy buenos resultados en la zona, no solamente aquí, porque ha habido compradores de Mendoza, San Luis, Norte de La Pampa, Córdoba, hasta el centro de Córdoba, provincia de Buenos Aires. Con lo cual estamos muy conformes de que vuelvan los clientes, porque en realidad, por las cuentas que hemos estado sacando, lo que hemos visto, hay una gran cantidad de compradores que repite, con algunos nuevos, que es siempre muy interesante. Me decía
gente de Villa Huidobro, che, los toros de Don Benjamín, lo que tiene que caminan y andan, y eso me parece que en esta zona tan árida, ahora por ahí un poco desvenida como la pampa húmeda, porque hay mucho pasto, pero tienen que caminar mucho los toros. Sí, son toros que vienen de lo que es Angus y Hereford, viene allá del sur de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos campos con sierra, campos naturales, los cuales están adaptados a este tipo de condiciones. Y bueno, en esta zona que tiene, es una zona muy buena para producir para la ganadería y lo mismo para la agricultura. Así que bueno, nosotros seguimos recogiendo la sugerencia de los clientes para ver en qué se puede ir mejorando, pero eso siempre es lento. Y bueno, estamos atentos a esas necesidades que vos bien planteás, que son de esta zona y de otras zonas importantes de cría. Se terminó el año en materia de remates para Don Benjamín. Seguramente el decir, bueno, llegar a casa, llegar allá a la zona de Zaldungaray, y me parece que si hacemos un balance de los remates que han pasado para ustedes, ha sido un año más que positivo. Sí, es un año muy positivo, creo que en general para todos los remates. El toro ha estado demandado, si bien por ahí los vientres un poco más tranquilos en algunos casos, debido a distintas circunstancias, las zonas con gran cantidad de agua, otras zonas en La Pampa con incendios que tuvimos en el verano, pero creo que bueno, que se va a ir recuperando eso el año siguiente y nosotros conforme. Felicitación. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos siempre. La noche que quieras verme, búscame por los caminos. Yo me voy de serenata con la guitarra y el vino. Bajo los soles ardientes, cuando madura el verano, me verás junto a las sombras de algarrobos y quebrachos. De verme en un suspiro de lo duende de la siesta, en tu regreso querido, a tu pago en cada fiesta. Y seguimos con más protagonistas, seguimos con gente que tiene que ver con el remate. El gerente general de Haciendas de Alfredo S. Mondino, Francisco Garín, y el titular de la cabaña, don Gabriel Romero, nos explicaban, nos analizaban lo que fue este importantísimo remate. Como diría algún programa de televisión, Don Benjamín 2017, prueba superada. Sí, sí, uno menos. La verdad que muy contento después de un remate que con el tiempo que nos venía complicando, con la llegada de la gente, un par de rutas cortadas acá cerca, pero bueno, la gente llegó y la verdad que salió todo bien. Con una torada bárbara y producto de ellos me parece el reflejo de los valores, Francisco, que si lo comparamos con el año anterior ha sido un remate bárbaro. Sí, sí, totalmente, muy, muy, más allá de los valores, con mucha agilidad en la venta, muchas manos levantadas en la tribuna, mucha gente que por ahí en 10.000 pesos menos hubiera comprado 20, 30 toros más, pero bueno, los precios se fueron, la mercadería de Don Benjamín funciona bien y la gente lo paga. Me lo dijiste en la previa, por ahí tenías un poco de incertidumbre con la vaquillona y me parece que la lluvia de la que hablabas, los campos por ahí inundados en la provincia de La Pampa, en Buenos Aires, hizo que no hubiese tantas manos como los toros. Sí, totalmente. Creo que los valores fueron buenos. La gente, como decís vos, los campos están por acá en la zona, más en La Pampa, provincia de Buenos Aires, está complicada. Pero bueno, creo que los valores para hacer las categorías de pura controlada anduvieron bien. La otra vaquillona, madres Angus seleccionadas, bajaron un poco, pero creo que entre los valores de razonables a buenos, así que muy contentos con el remate. Apellidos tradicionales, pero nuevos apellidos. Sí, totalmente. Gente nueva, gente que la publicidad boca a boca de cómo funciona la hacienda de Don Benjamín hace que venga al remate, que tenga ganas de probarla. Así que, y vemos las caras de siempre, que desde hace del primer remate que vienen comprando toros y vuelven porque la verdad que funcionan muy bien. Y todo el equipo de Mondino, todos los representantes, la gente satélite que tiene Mondino, me parece que fue muy importante para el remate. Sí, sí, todo el equipo de nuestro de acá, que estamos, convivimos todos los días, más la gente que se suma de la provincia de Buenos Aires, Ezequiel, Sergio, todo el equipo
el equipo de allá, la verdad que han apoyado mucho y han movido el remate también con órdenes y con todo. Creo que eso es lo principal que tenemos, un equipo donde, donde ponemos todo y donde la unión hace que salgan estos remates. Felicitación. Gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Pedro y Raúl Alonso ganados en la Sociedad Rural de Tandil, martes 24 de octubre, 500 vacunos desde las 15 horas. Gordo, invernada y cría. Informes, San Lorenzo 748, oficina A, teléfono 0249-442-9222 o los celulares 0249-154-520481 o 0249-154-669016. Te recuerdo, Pedro y Raúl Alonso ganados, martes 24 de octubre en Tandil, 500 vacunos. Una nueva venta anual de Don Benjamín, me parece, Gabriel, una fiesta todos los años, y me quedo con la primer parte del remate, cuando Don Benjamín y la gente de Mondino convocan a esta gente que hoy, con un día de lluvia muy, pero muy crítico, estuvo lleno de igual el salón. Sí, realmente muy contento de estar acá en esta sociedad rural con Patricio y todo su equipo, Patricio Melián, que es, este es un lugar hermoso con un esfuerzo que le hacen todos los días para ir mejorando estas instalaciones. En una zona que antes, hace unos años atrás, no se veían vacas, y en estos momentos está esto mucho más poblado. La ganadería empieza a ser un negocio ya más rentable, y muy contento de poder estar acá con todo el esfuerzo de la familia Mondino, que son gente maravillosa, gente luchadora. Y también con mi familia de Don Benjamín, estamos muy contentos de estar presentes acá. Gabriel, nosotros venimos de hace muchos años acá, y yo me acuerdo, y hablando de la ganadería, esta Argentina que ahora tiene como una política de Estado a la ganadería, yo digo que también Don Benjamín hizo de la Sociedad Rural de Huinca Renancó un espacio para todos, porque acá no había tribunas, no había techo, y ustedes todos los años, y hoy me puse muy contento cuando dijeron que iban a agrandar las... Atención, gran remate de cabaña Don Romeo. Viernes 20 en Olavarría, 100 toros PP y PC, 500 vaquillonas PC y más. Todo con 180 días libres. Flete gratis para los toros. Clientes frecuentes, un año libre sin interés. Remata Madelán. Informes, Tomás Tejedo, 029-83-15-40-78-54. Y terminando con protagonistas, terminando con actores, Martillo Oficial, La Sangre Joven de Mondino, el análisis de Roberto Mondino. Bueno, así empezamos hoy a la mañana y así terminamos, con lluvia, pero fue una fiesta de los Mondino, de los Benjamines, un remate bárbaro, Roberto. Sí, muy lindo, la verdad es que bueno, fue un remate muy, me parece que destacadísimo en los toros, vinieron a buscarlo, se notó que venía, había muchas manos. Vinieron a buscarlo, fue muy parejo, un promedio de alrededor de 65 mil pesos, creo exactamente eso. 65, donde no hubo diferencia entre el colorado y el negro estaba espectacular y se pagó ahí. Y el Hereford con 61 mil pesos de promedio, me parece que bueno, el toro fue muy destacado. No hubo toros de menos de 50 mil pesos, viste que era la apertura y la cola del remate, terminaron toros a 60, 60 y algo. Y después fue un remate muy, muy firme de toros, me parece. Y la vaquillona, con promedios, la controlada de haber estado en los 31 mil pesos, 32. Y la madre Angus seleccionada en 22, 23 mil pesos. Me parece que era todo aparición otoño. Me parece que fueron precios no tan sobresalientes como los toros, pero muy buenos precios. Apellidos tradicionales que venimos escuchando todos los años, pero nuevos apellidos que hacen que este remate, a partir de los años, se vaya mejorando y vaya creciendo, no solamente en calidad de la hacienda, sino en calidad de compradores. Sí, sí, buenísimo, porque bueno, vienen, la gente sabe que va a pagar un poquito más, pero lo paga con gusto, ves las tribunas, está la gente contenta, vienen, pagan, lo compran, vienen a buscarlo,
Hoy había gente que trabaja muy bien, hacen un trabajo, un seguimiento muy importante de los toros y le funciona. Se hace una hacienda que realmente funciona, entonces es mucho más fácil rematarla todo. Y en un año, Roberto, donde la ganadería se está asentando más que nunca, ¿no? Porque si bien el año pasado era un poco de incertidumbre hacia dónde iba el destino, ¿no? De la ganadería, pero este año realmente se asentó y con buenos precios. Sí, totalmente. Estamos con, bueno, pasamos, como decís vos, tal cual. Se pasó un año de que no sabíamos bien cuáles eran las políticas, si estaban bien, si iban a seguir, y hoy vemos que hay una ganadería sustentable, que hay una idea del gobierno de producir, en dejar producir a la gente de campo, que me parece que eso es lo que nos faltaba, alguien que nos acompañe y nos diga voy a estar al lado tuyo. Después es duro, después si no llueve no se soluciona, el campo tiene muchas cosas, pero bueno, nos hacía falta que nos vayan golpeando la espalda y diciendo bueno, dale para adelante que te acompañamos. Para finalizar, me quedó una frase de Gabriel cuando comenzaba el remate, y me parece importante para todos los buinquenses que don Benjamín siga apostando con esta nueva tribuna, porque cuando empezamos a venir esto no era igual y ahora cada día año lo tenemos mejorado, Roberto. Sí, totalmente. Bueno, este lugar es espectacular, la sociedad rural, hay mucha gente trabajando y cada vez trabajando mejor, trabajan mucho, le ponen mucho amor, mucho tiempo. La verdad es que es envidiable y es admirable la sociedad rural que hay en Huinca Renacó para todo el resto. Creo que es para copiarlo mucho porque es una sociedad rural muy pujante. Urcade Albeno y Compañía, martes 24 de octubre en la Rural de Rauch, 2.500 vacunos y 130 reproductores. Desde las 11, 250 animales al peso, 1.000 machos, 1.000 hembras y 250 vientres. Desde las 14.30, reproductores, 50 toros Angus y Paul Gerepor de 3T, Caldenes y El Resuello. Y 80 vaquillonas Aberdeen Angus con garantía del Resuello. Informes 02297-442122. Te recuerdo, martes 24 de octubre en Rauch, Urcade, Albelo y Compañía, 2.500 vacunos y 130 reproductores. Wallace Hermanos en Azul, miércoles 25 de octubre desde las 11.30 horas. 2.000 vacunos, gordo, invernad y cría. Destacamos 100 vacas con garantía de preñez nuevas, Aberdeen Angus negras y coloradas, parición en marzo. 60 vacas con 60 crías, Aberdeen Angus y caretas nuevas. Y además, 12 toros, Angus y Paul Gerepor de Cabaña La Fe de Oscar Frías. Te recuerdo, Wallace Hermanos en Azul, miércoles 25, desde las 11.30 horas, 2.000 vacunos y 12 reproductores. Bueno, para finalizar este programa, como siempre, los informes del doctor Jorge Spinel. En este caso, hablando de tétanos, un tema más que importante para la ganadería en la República Argentina. Bueno, muy buenos días a la gente de Entre Surcos y Corrales. Hoy queremos hablarle de un tema muy complicado que es el tétanos, en este caso en un bovino, pero es una enfermedad que suele afectar a ovinos y a equinos. El tétanos es una enfermedad producida por una bacteria que se introduce en heridas sin oxígeno. O sea, todas las heridas anfractuosas se llaman, las que van entrando en el tejido y que no son francas y sangrantes, son heridas propensas a desarrollar el tétano siempre que el germen esté en el lugar. En este caso, ¿qué pasó? Hace 20 días hicimos una castración de unos terneros que acá se pueden ver, unos terneros grandes, y a los 20 días... En realidad, hace dos días que apareció este ternero, me comentaban envarado, durito, y ahora ya llegamos y lo encontramos duro. Estos son los signos del tétano. Uno golpea al animal y se produce una rigidez de extensión, se llama. El animal se pone rígido,
La cabeza adopta esta posición tan característica que se llama opistótonos, es decir, tira la cabeza hacia atrás y es muy clara la rotación del globo ocular, que acá lo vemos claramente, la rotación del globo ocular. Y en el equino, cuando hay tétanos, el tercer párpado, que es lo que estoy señalando, tapa la abertura palpebral, haciendo un desplazamiento. Eso se llama protrusión o salida del tercer párpado. Entonces, estamos frente a un caso de tétanos. ¿Se puede prevenir? Esto se puede prevenir. Debemos saber primero que hay lugares especialmente propensos al problema, es decir, son lugares donde el germen está acantonado, el germen hace una forma de resistencia en el suelo y permanece años. Entonces, cuando uno hace una castración, un descole en los corderos donde se producen las heridas que les comentaba, entonces ahí es donde aparece el problema en un tiempo variable de acuerdo a la distancia que tiene la herida con el sistema nervioso central. Cuanto más cerca está la herida al sistema nervioso central, más rápido aparecen los signos. Yo recién le comentaba al propietario que una herida en la cabeza, al estar muy próximo al sistema nervioso central, hace que el animal desarrolle los signos muy rápido. A veces en una semana tiene los signos. Cuando las heridas están más lejos, por ejemplo, clavaduras en las pezuñas o en los vasos en los caballos, o heridas de castración, bueno, el tiempo que tardan es lo que tardó esto, entre 15 y 20 días. Bueno, entonces se puede prevenir vacunando, ¿no? Hay una vacuna antitetánica que, en el caso de uno ya saber que hay en el establecimiento problemas de tétanos, antes de hacer el trabajo, aplica la vacuna unos días antes, 15 o 20 días antes, y por lo menos está más protegido. No se usa de rutina, es verdad. Debería hacerse esa vacuna de rutina, pero normalmente no se hace. Pero bueno, esa es la realidad. Ahora, frente a este caso que hacemos, hay muy pocas cosas para hacer. En este caso, si me acompaña acá Darío, está filmándome, justamente hoy se fue Juan, así que tenemos un camarógrafo nuevo. La herida, como les decía, era la herida de castración. Acá Darío está filmando la herida. Entonces, ahí se produjo un clima ideal para el desarrollo del germen y lo que hemos hecho es una resección con el bisturí de una porción de tejido. Hicimos una resección, limpiamos la herida de castración por dentro y le pusimos agua oxigenada. ¿Por qué agua oxigenada? Porque el agua oxigenada en realidad lo que hace es incorporar oxígeno a la herida, que yo les decía que el oxígeno es la contra del Clostridium tetani, de esta bacteria. Entonces, si uno oxigena la herida, disminuye la posibilidad de que las colonias de gérmenes que están acantonadas en la herida, no andan por todos lados, se quedan en la herida, hacen unas colonias poderosas y de ahí largan las toxinas a la circulación. Y es donde aparecen los gérmenes. Entonces se hace una limpieza profunda de la herida, tratamiento con agua oxigenada y después un tratamiento sintomático del animal para reducir en lo posible los espasmos, porque la muerte finalmente se produce por un paro respiratorio. Hay un momento en que la rigidez hace que no se pueda mover la parrilla costal y el animal se muera. Entonces, tratamiento sintomático, tratamiento en la herida y un poco de suerte también. Así que bueno, hoy les hemos presentado un caso de tétanos y vamos a ver si para la próxima semana venimos con alguna otra cosita. Hasta la próxima. Solidez, trayectoria y excelencia. Hablamos de nuestra genética a través de nuestros representantes. Madelán cuenta con más de 65 representantes exclusivos en todo el país, convirtiéndola en la red más importante de Argentina, lista para asesorarlo cuando y donde lo necesite. Porque 20 años de liderazgo no solo se refleja en la calidad del rodeo. Genética Madelán, haciendo lo mejor para su hacienda. Quinto remate anual Cabaña La Claydes. Será el viernes 20 de octubre con 350 reproductores, 80 toros angus puros controlados, 170 vacunas puras controladas y más, preñadas y 100 vaquillonas más para entorar en Ruta Nacional 7 kilómetros 751 San Luis. Rematará Alfredo S. Mondino.
Remate Feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas, Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Y le estamos poniendo punto final a esta entrega. Te recuerdo que hoy vamos a estar con el remate de Don Romeo en Los Pagos de Olavarría, el de la Cleide en El Paso de las Carretas con Alfredo S. Mondino. Para mañana, nuestra estadía será en General Hacha, en la provincia de La Pampa, con el gran remate de Néstor Ofuente, Los Reproductores del Caldenal. Que pasen un buen fin de semana. Nos encontramos, si Dios quiere, a través de este programa.